Hola, ¿qué tal, amigos del Padre TV? Me encuentro a mi lado con Deuris Familia. Deuris, háblame de cómo ha sido estar aquí con los Leones en esta temporada. ¿Cómo te digo? Hoy es mi primer día aquí en la práctica. Viene enfrentado a bateadores, después ya un tiempecito sin acción, me sentí bien. Vamos a ver si entro lo más pronto posible para ayudar al equipo y tratar de lograr la corona. Háblanos un poco de tus expectativas para esta temporada con los Leones. No, mi expectativa es no tengo limitaciones. Voy a estar aquí para lo que el manager me quiere usar. Siempre y cuando esté disponible voy a hacer lo que sea por dar lo mejor de mí para ganar el partido. Y igualmente los compañeros míos, no tengo duda de eso. ¿Ya se ha hablado un poco de cuándo va a ser tu debut o todavía no hay nada definido? Sí, el debut va a ser pronto ya. Yo creo que depende cómo me sienta mañana después de tirar hoy, eso va a decidir mucho. Pero va a ser pronto, yo digo 5 o 6 días por ahí. Me imagino que quieres seguir lanzando en Grandes Ligas una temporada más. ¿Qué te digo? Lo que Dios me tenga. Yo soy una persona pagadora, me siento muy agradecido con las bendiciones que Dios me ha dado a mí el tiempo que he jugado en Grandes Ligas. Siempre y cuando yo esté saludable, yo voy a jugar donde sea. Sobre todo con los Mets, que estuviste inclusive en playoff. Creo que tú fuiste en la Serie Mundial en 2015. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Una experiencia única. Algo que no hay palabras para describir lo que uno siente cuando uno está en ese momento representando a la familia de uno, el país de uno. Y los Mets, que fue el equipo que me firmaron cuando yo era un niño. Es algo que siempre va a estar en mi corazón. ¿Y cómo soportaste el frío en octubre allá en Nueva York? Ya uno se acostumbra ya. Yo tenía ya... tenemos varios años viviendo allá. Es molestoso, pero eso es mental. Cuando uno sale a competir, ya uno se olvida de todo eso. ¿Con un mensaje para la fanaticada escogidita que se está viendo? No, que tenga un poquito de paciencia. Yo creo que la cosa va a comenzar a salir bien. Lo importante es que los muchachos están en salud y están saliendo al 100% del terreno. Los resultados buenos van a llegar. Hoy voy a escuchar el video de familia.